Luego de que se diera a conocer en Ventaneando que Ingrid Coronado dejará la conducción de Venga la Alegría, algunas famosas brincaron para ser las elegidas. Sin embargo, el periodista Gil Barrera dio a conocer antes que nadie quién será la sucesora. Según Barrera, Anette Kuburu fue la ganadora de la vacante. Tras dar la noticia en su cuenta de Twitter, muchos internautas se manifestaron en contra y dijeron que quedaría mucho mejor en el papel Anette Michel por su personalidad, mientras que otros pidieron a Raquel Vigorra. Gil Barrera también reveló que Ingrid Coronado está en negociaciones con Televisa, razón por la que abandonaría TV Azteca. Cabe destacar que muchos fans de Venga la Alegría dijeron no estar tan sorprendidos por la noticia, pues luego de que Atala Sarmiento se fue a Televisa ya no esperan nada de nadie. Otros se quedaron enojados y expresaron que dejaran que Ingrid haga lo que le dé la gana, la marca la trae, es traicionera, dice que para descansar 3 meses, en fin, qué bueno que se larga. Venga la Alegría, y, ya cuando dicen que hay negociaciones, es porque en unos días aparecerá en Televisa diciendo que estuvo en un trabajo donde se sentía atrapada y que no le gustaba. Aunque Anette Michel dijo que su salida se debía a que necesitaba un periodo vacacional después de haber estado en VLA por más de 12 años, las palabras de Patty Chapoy en Ventaneando decepcionaron a muchos que esperaban el regreso de Ingrid. Según Chapoy, Anette Kuburu estará al frente de Venga la Alegría en enero. Sería una buena opción. Tú tienes la última palabra. Con información de Radio Fórmula, Twitter, @ Gil Barrera, fotografías tomadas de Instagram, @ Ingrid Coronadoms y @ Anette Oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.